Jacobo, tú puedes, Jacobo. Gino Pesaretti, la cobra blanca, se enfrenta al Rey León, Jacobo, Negrito Eskenazi. No puede, dice, no puede, dice. Está agotado, Jacobo. Está agotado, Pesaretti le da ánimos. Muy bien. Perfecto, entonces, chicos, adelante. Va 10 a 10. Este punto es muy importante. Muy bien, chicos. Respiren. O enero. O enero, tú eres callado, Nilo. ¿Qué te pasa? Yaco, respira, hijito. Respira. Respira. Vamos, Mr. G, la música, por favor. Pídala usted. Tres, dos. Uno, música. Esa es tuya, Negrito. Esa es para ti. Ahí. Música negra del Perú. Estos son los verdaderos guerreros. ¡Sácate la taba! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ica! ¡Ica! ¡Ah, bueno! ¡Ica! Entra para definir esto. Está más claro que el agua. Muy reñida la cosa. Está más claro que el agua. Está muy acelerado, muy acelerado. El punto va para... ¡Empate! Muy justo. Muy bien, muy bien. Me parece muy justo. A tirar el lado, chicos, vamos. Está agotador eso de bailar, ¿eh? Está agotador. Vamos, vamos. Tiró Jacobo, sacó un 20. ¡Bien! Y 15, está muy reñido. Súper reñido, Mr. G, súper reñido. 30-25. Bien. Eso es guerra, es más que una competencia. Eso es guerra, es un sentimiento. Hashtag. Yo creo en EEG. Adelante con el video. Esta es la secuencia. El público opina. Ya, y el primer hashtag es Benjamín y Facundo dejen de hacer show. Lo que no es cierto, porque yo pienso que como todo guerrero que viene a iniciarse en tu programa, no, viene a retar al mejor. Yo creo que los dos quieren demostrar qué clase de guerreros son y quieren jugar. No sé, Benjamín siempre quiere jugar. Claro, y eso Facundo es show, digamos, ¿no? Siempre quiere jugar. Claro. Y yo siento que en algún momento cuando él controle esta locura que tiene, yo estoy segura que le va a ganar. El punto débil de este chico es Sheila. Entonces no adianta ellos estar así en este show porque el problema es Sheila. Él está enamorado y el enamorado no juega al 100%. ¿Tú tienes que estar enamorado? Hugo es el mejor guerrero. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo siento que eso lo ha planteado alguien para levantar a, de alguna otra manera, para levantar a Hugo porque yo no siento que él sea el mejor guerrero de las cobras en este momento. El mejor guerrero era Patricio. Y Patricio dijo que el mejor para él era Hugo. ¿Por qué tú dices que el mejor es Hugo? Si tú no juegas con él ahorita, él juega con Rafael. Porque he jugado una semana entera con él. ¿Y te ganó todas así, a la firme? Ganó bastante. Pero a la firme... ¡Ay, por qué me tiro! ¡No, no me escuchaba, no piensas! ¿Qué tal no te quejas? ¿Qué? Está ganando todo, entonces ¿qué te quejas? Está mirando el mismo problema que yo. Hugo parece buen guerrero, vos también. Pero a mí me parece que vos, contra mí, das mucho más de lo que das contra mí. Claro. Lo mismo que usted piensa aquí. Si para ustedes soy así, chévere por ustedes. Peque, vuelve a jugar como antes. Están dando oportunidades a la gente nueva. No todo el mundo está al mismo nivel siempre. Y yo creo que la Peque ya ha demostrado ser una muy buena guerrera.
Hashtag Yasmín, una oportunidad para Gino. Que no hay nada que hablar acá, ¿me entiendes? O sea, es un tema personal. Agradecerle a la... Claro, agradecer a la gente que nos apoya. Claro, porque todas son tendencias. Por lo que pide o por lo que anhela, en verdad creo que ese tema es bastante personal. La relación de ellos fue expuesta. Claro. Entonces, por eso que la gente cobra. No, claro, Rafael, nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Pero sí existe un límite y un momento en el que tú puedes elegir, prefiero ahora ya no decir nada. Pero por ejemplo, la de Patricio y Chelo, pues es expuesta. ¿Ya? ¿Cómo opinas de lo que tú tengas con Cachaza? No, yo estoy haciendo una broma. Y ya no me da gracia tampoco. Oye, disculpa, es verdad, yo estoy haciendo una broma con él. No, sí, no, obviamente. Ya te ven, ya escuché, no necesito. Ya. ¡Ahora sí! Llegó el momento que todos los guerreros adoran. El juego que se llama... ¡Cuidado con lo que comen! Y como no podía ser de otra manera... Hay un culpable de estos platos. Ese culpable se llama el Chef Porca. Porcata. Buenas noches a todo el mundo, ¿eh? Me imagino... La variedad de platos que he traído el día de hoy. Que cada plato más repudiable que el otro, ¿no? Claro. No, Porcata, yo quisiera que usted escoja a la primera víctima, digo, a su primer comensal. Bueno. Desde hace varios días estoy yo... Analice, mira, ahí están. ¿Cómo sería si es que... una belleza probara mi cualquiera. Mira, un montón de belleza. La primera víctima. La más bella de todas. A ver. Ah, bueno. Sheilita. Sheila. Sheila. Sí, sí. Sheila. Adelante. Ayer Sheila no pudo con el riñón. Vamos. A ver, Porcata, vamos a explicarle a Sheila. Sheila tiene acá distintos números. Sí. Ella tendrá que elegir un número. Ella no sabe realmente para que sea lo que... una sorpresa. Eso, para que sea sorpresa. Para que sea una sorpresa. Sheilita, ¿qué número eliges? Vamos. Del 1 al 12, ¿eh? Ahí va. Del 1 al 12, ¿eh? Empieza el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Vamos, tendrás minuto y medio para comer lo que encuentres. A ver, listo, el número uno. A ver, uno. Perdón. Porcata, por favor. Permítame. Ver. Destape esto, Porcata. Mira, hasta se pegó, ¿eh? Está pegado. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. ¿Maque? En la tapa dice, agua de florero. Ahora en el verano, qué bien cae el agua de florero, ¿eh? Patricio, ¿está bien? Es como un anís, así que lo toman normal. ¡Son flores! A ver, huele. Bueno. Huele. Pero agua de florero de las flores podridas. No, es agua de florero de cementerio. Son solo flores, de las flores salen los perfumes. Es lo que no le hemos explicado bien. Los perfumes. Es florero de cementerio, vamos. Minuto y medio, vamos. 3, 2, 1, ¡va! Es como un té, ¿eh? ¿Qué? Seco y volteado. Primero dice. Madre. Es como anís, le dice Patricio. Ese florero ha estado en una tumba por 3 meses. Agradece que le hemos sacado las moscas. De prevísero, maestro. Te queda un minuto, Chilita. Te queda un minuto. De prevísero, maestro. De prevísero, maestro, exacto. Eso fue un gusano, ese es un gusano, cuidado. De previsto es un gusano. Últimos 50 segundos. De la parte de al fondo, ¿eh? Son flores, me imagino. Ya falta poco. De una tienda fina, ¿no? Esa agua no, ha estado en un mausoleo, del presbítero maestro. Hace 3 meses que ha estado ahí. Últimos 35 segundos. Huele a demonios. Bajo el sol. Bajo el sol, lleno de mosquitos. ¿Cuánto tiempo hay? Últimos 25 segundos. ¡Ah! Y se lo va a tomar. Y punto. Bien, se lo acabó, ¿eh? Bien, Sheila.
Gisela, tengo una curiosidad nada más. Mira sus ojitos rojos. Sí. ¿A qué sabe eso? No, no, acuérdate que no puedes decir. Métele el tufo a Patricia. Besito. Terminando el programa puede pasar por su en antídoto. En el cachete. Por su antídoto puede pasar. Ahí, producción tiene el spray, el enjal. Sí, por favor. Oye, la marca no, pues. Ahí va. La marca no. Abre, le dices. Sabes que le das al ojo tú, ya está. Ya. Listo. Gracias. Perfecto. Muy bien, punto entonces para los Leones. Tres por Cata. Otra víctima, digo, comensal. Bueno, como se tomó el jugo, que salga Hugo. Ah, Hugo. ¡Huguito! ¿Dónde está Huguito? ¡Ahí está Huguito! Ay, tú tienes que hacer así, mira, tápate la carita. ¡Hasta Huguito! ¡Ahí está Huguito! Muy bien, Hugo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12. Yo te voy a ayudar. Vamos. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar con las cobras y tú con los leones, ¿ya? Escúchame. Ella es como la bruja de Blancanieves, cuidado. Vamos, escoge algo, Huguito. ¡Onta Huguito! ¡Ahí está! Rapidito, Huguito. Ya. Hugo. Okay, se quedó acá entonces. Perdón. No, Matías, yo voy a ayudar a tu número 10. Dale. Quería ver el número, ven, a ver. Muy bien. Oh, no. ¿Qué? Ojo de merluza. ¡Ay, ojito de merluza! ¡Ojo de merluza! ¿Dónde? ¡Qué bien se ve eso! A ver. Huguito, ven. Ojo ven. De merluza. Mira, escúchame. Escúchame. Tú dirás. Es una mazamorra, vamos. Mira, tú dirás seguramente. Ay, escúchame, ven, Hugo. Me Hugo, lo escucha, puedo Johanna. Todo, escucha. No, espérate. Pero no, la producción es buena gente. Esto es totalmente. Se han traído esto de acá. Es totalmente nutritivo, ¿eh? Solo la mazamorra, Hugo. No pienses que esa merluza. No le das caso. Tenía una conjuntivitis. Y además cataratas. Hugo, tranquilízate. Vamos. Vamos entonces. Mr. G, la cuenta. 3, 2, 1. Provecho, Hugo. Esa merluza tenía. Vamos, Hugo, la. Orzuelo. Tiene un minuto y medio. Un orzuelo infectado. Huguiño. Huguiño. El papá comía eso cuando chibolo. Mira cómo me quedé. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Es por las cobras! ¡Huguito! ¡Huguito, esa es tu papilla, mi amor! ¡Tienes que comer! ¿Otra vez? ¡Otra vez no lo vas ni siquiera a probar! ¡Vamos, Hugo! ¡Demuéstrale a las cobras! ¡No queda un minuto! ¡Vamos! ¡Huguito! ¡Ármate de valor! ¡Le voy a dar en la boca! ¡Vamos! A ver, Tina, le queda un minuto. Se está perdiendo una exquisitez, ¿eh? ¡Últimos 50 segundos! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Vas a crecer grande y fuerte! Te quedan todavía 38 segundos. Todavía le queda 38 segundos. Aprovecha. A mí me duele. Aprovecha. Que te queda 38. Ahora quedan 28. Hugo, me parece que no te 28. Ha gustado. Hugo, ¿no te gustó? Hugo, me parece que no te ha gustado el plato. Último 20, ¿parece? Hugo, es por las cobras. Eso ya no vale, ya. ¡Vamos, China! Último 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Punto para. No, punto para nadie, entonces. Okay. Acaban de desperdiciar 55 euros. No, que 55 euros cuesta eso en Italia. Por favor, Chef Porcata, me gustaría saber qué otro comensal tiene para sus platillos. Un amigo que está acá, ¿eh? Ah, Bobo. Que está acá, ¿eh? Mi amigo Rafael. ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Rafael Cardoso! Ahora, mi hijo siempre dio problemas para comer. ¡Brasil! Chiquito. A ver. Rafael,
qué número exiges? Vamos. Del 1 okay. al... Ahí está. 12, ok.